Aleluya. Dios les bendiga. God bless you all. Es una maravilla poder estar aquí nuevamente. Me da mucho gozo, mucha alegría verles. It's great to see you guys again. It makes me happy to see, um, see everyone here. And the kids are dismissed to kids' class. Los niños pueden salir a su clase. <laughs> I'm going to give you a lot of trouble too. Really? <laughs> today. Yes. Yo creo que Ruby renunció por alguna razón. She thinks Ruby quit for a reason. I think so. Ajá. Bueno, gloria a Dios, qué maravilla poder estar aquí. Nuevamente les digo lo mismo. Y gracias Pastor Mike. Thank you Pastor Mike for invitation and for everything you has done. To keep me here is a friend and also is a family member. Thank you very much. Y gracias al pastor Mike por aceptarme como familia, como amiga. Y a todos ustedes, a la familia Medina, a la familia Iraeta, a la familia Corona, que hoy no... A la familia Brito, a la familia Hernández, a la familia Torres, a la familia Vázquez, a la familia de Doris también. <laughs> y a todos los que están aquí en esta preciosa mañana. And I thank all the families that have yes. accompanied me from the very beginning um, this morning. Thank you. Para todos. Muchas gracias. Quiero invitarles al primer libro de Reyes. And I invite you to join me in the first book of Kings. And I'm going to do a brief introduction. This month I've been sharing with the church about faith. Y ha sido un viaje muy interesante. La fe es un elemento vital. Faith is a vital element. Un ingrediente sin el cual no podemos vivir la vida cristiana. Permítame decírselo bíblicamente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith it is impossible to please God. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice la palabra. Because it is necessary that he who believes in God believes that he is there. Y que él recompensa a aquellos que lo buscan. And he rewards those who seek him. Amen. Yes. Entonces la fe es algo muy importante. So faith is something that's very important. Es un fruto Del Espíritu. It is a fruit of the Spirit. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor. The Bible says that the fruits of the Spirit are love. Y tiene diferentes manifestaciones. And it's got many different manifestations. Y dentro de esas manifestaciones está la fe. And within those manifestations is faith. Ahora permítame ir un poco más allá. And I want to go a little bit further. La Biblia dice que lo que no proviene de la fe es pecado. The Bible says that whatever does not come from faith is sin. O sea, es todavía más profundo. <laughs> so it's even more, it's even deeper. So when I don't live in faith, <laughs> I'm living in sin? Cabe la pregunta. That's where that question comes in. And the word also tells me that we all have faith.

Le invito a que lo desechen en el nombre de Jesús. So I invite you this morning to put aside any thought of disbelief, porque de otra manera estaríamos. en <laughs> Because on the contrary, we would ah, be. Te lo in dijo, in yo no lo dije. Sin. Bueno, el Señor lo dijo, entonces estamos tranquilos porque fue el que lo dijo, no nosotros. The Lord is the one who said that, <laughs> so you uh -huh. know we're not just making that up here. Ahora la fe es un músculo, cierto? So faith is a muscle. Y hoy quiero usar a un a un este a un personaje. And today I want to use um, a character in the gimnasio de la fe, digámoslo así. In the gym of faith. <laughs> y quiero hablar de la fe que me lleva a la revelación. And I want to talk about a faith that takes me or leads me to revelation. No hay nada místico en la revelación de la que voy a hablar. There nothing mystical about the revelation that I'm going to talk about today. Sino que voy a hablar de la realidad de la fe que Dios la llamó o lo llamó a usted a vivir. But I want to speak of the realities of the faith that God called you and I to live in. Y está en el primer libro de Reyes capítulo 17 So we'll be looking in the first book of Kings, chapter 17 Vamos a hablar de dos personajes. We'll be talking about two different characters. El primero es Elías. The first one is Elijah. Y el capítulo todo el capítulo 17 habla de Elías. And all of chapter 17 talks about Elijah. De su ministerio poderoso. Of his powerful ministry. Pero también de ese ese gimnasio de la fe donde tuvo que eh, inscribirse y asistir continuamente. Pero also talks about that gym of faith that he had to go to and and be at constantly and regularly. Y fue niveles de fe que fue alcanzando. It was different levels of faith that he reached. El primero de ellos en este capítulo The first of which in this chapter, es cuando viene la sequía que el mismo profetiza. is when the drought arrives that he had prophesized um, would happen. Y el Señor le dice, en la sequía yo te voy a sostener. And the Lord told him in the midst of that drought I am going to sustain you. Y lo envía a un lugar llamado el arroyo de Kerit, versículo 2 del primer libro de Reyes, capítulo and, 17. And he sends him to a river, a brook, the Kerith brook. Yeah. Y allí Dice que llegaban los cuervos y le traían los cuervos hacían el papel de DoorDash. So sí. <laughs> <and bring laughs> uh -huh. Door le llevaban la comida a la casa. They would la <laughs> Arroyo, sí, Al Arroyo. Le llegaba allá la comida diariamente. He would food on a daily basis. No sé cómo funcionaba esa app, pero era una app que realmente funcionaba para él. I don't know how that app worked, but it was an app that definitely worked for him. En ese primer nivel de fe, faith, el Señor te lleva a esperar, como decía el pastor Amaury hace unos minutos, el pan diario. The Lord takes you to a place where you await your daily bread. Uh -huh. And you await that daily bread with the knowledge and understanding that God is going to provide it. In that first level of faith, it doesn't matter what it is that's surrounding you. Maybe there's drought, maybe there's necessity. Hay problemas a tu alrededor. Pero Dios siempre te va a sostener. Y te va a sostener de una manera asombrosa. And a very, very Y hasta allí él había comprendido eso, yo creo que se había acostumbrado ya a esa provisión diaria. And Elijah had become accustomed to that daily provision. Pero llegó el momento en que esa provisión terminó. ¿Se acuerda cuando el maná terminó? Do you remember when the stopped? Quiero decirte con eso que en la fe Dios no siempre se va a mover de la misma manera. And what I want to say to you is that when we're talking about faith, God is not always going to move in the same way. ¿Usted espera siempre el mismo cheque? You await the same check. Usted espera por el mismo pago. You await those same payments. Usted espera de la misma persona. You, um, from the same person. Y pareciera que la respuesta se vuelve la misma siempre. And it seems like the response is the same y yo the me time. siento cómoda con ella. And I get with that. Y entonces el Señor me dice, esa fe no es suficiente. And then the Lord tells me dice, esa fe Estás haciendo una parte, pero necesitas ir por más. You're doing one part, but you need to go for more. Porque en el Señor fuimos llamados a crecer todo el tiempo. Amen. Because in the Lord we were called to continue growing. Tú no puedes quedarte con la fe que te servía para el pan diario solamente. You cannot remain with that faith that helped you get through to get that daily bread. Only. Y entonces el Señor te empuja a otra experiencia. So the Lord pushes you to a different experience más dramática, más difícil. Something more dramatic, something more difficult, donde tu fe va a ser ejercitada de una forma más profunda. Where your faith is exercised in a deeper way. Así que si estás cómodo en el arroyo y con uh, los cuervos que trabajan para DoorDash, no te acomodes mucho. So DoorDash, En cualquier momento el arroyo se puede secar in any moment that brook can dry up y esa no es una profecía negativa No, es una negative prophecy no es una realidad bíblica it is a biblical reality para crecimiento for growth Amen. entonces la fe me revela mi provisión so faith reveals my provision hasta aquí todo era diario el cuervo llegaba el arroyo estaba para saciar la sed pero el señor le dice ahora te voy a revelar cómo encontrar la provisión so up to this point there was the, the daily uh, flow of the brook where he could get water there were the ravens coming in with the food and god said up to this point i will give you provision y ahora te voy a conducir a otro nivel And now I'm going to take you to a different level. Diga conmigo, por favor. Say with me please. La fe me revela. Faith reveals. Mi provisión. My provision. ¿Tú crees que tu única provisión es lo que estás recibiendo mensual, semanal o quincenalmente? Do you think that God's only provision is what you're no. receiving monthly or weekly or biweekly? ¿Tú crees que tu única provisión es los wages que están escritos en tu contrato? no do you think that god's only provision for you is simply what's written on your paycheck no no i must there is more and when i talk about provision i'm not simply talking about money but i'm talking about all of the riches and glory that god has for your life Hay cantidad de provisiones que desconocemos. There are so many different provisions that we are not aware about. Hay provisiones espirituales There para ti. There are spiritual provisions for you. Cuando te faltan las fuerzas, when you need strength, ahí está la provisión de Dios. There is God's provision. Hay provisiones de sanidad. There's provisions of health. Cuando los visita la enfermedad. When sickness comes knocking. Hay provisiones de gozo. There's provisions Cuando of la joy. tristeza quiere tocar a la puerta. When sadness comes knocking at your door. Hay provisiones que te van a desafiar más allá. And there are provisions that are going to challenge you Porque further Dios quiere darte más. Because God wants to give you more. Hay miles de promesas. There are thousands of promises. Si te quedas en el arroyo conforme, vas a perderte lo mejor. If you remain comfortably at the brook, you are going to miss the best part. Ahora dice la escritura que el Señor le dice a Elias. So the scripture says that God tells Elijah, vete a vivir a la aldea de Sarepta que está cerca de la ciudad de Sidón. He tells him, go to the east and hide. Uh, Sí, uh, uh, yeah. I think so. Ay, ay, ay. Sí. 9. Go and live uh -huh. in the village of um, Zarephath near the city of, of Sidon. I have instructed a widow there to feed you. And the Lord says, I have given you a command. Atención, en esta provisión elemento extra, discernimiento. So in this particular provision. There is an extra step, and that is discernment. lo primero que quiero decirte es que el señor puede movernos the to that move us para poder enseñarnos dónde está lo que quiere darnos tú hiciste un plan para estudiar you made a plan to go to school y tú dijiste este es el lugar said, Como ejemplo pero de un momento a otro el señor te dice uh -uh. But then Cambio from planes. one moment to the next, God says, nope, change plans. I'm going to move you in a different direction. Y llega la pandemia, the pandemic comes, y cambia todo, and everything changes, y tú que tu and you feel like your plan changed too, and we start to believe that that new plan was not part of God's plan, y resulta que no es así. And it turns out that it's not that way. Sino que detrás de esto hay algo mejor para ti. But behind all of Una this, nueva something better for you, a new provision Cuando Dios te dice que te muevas, when God tells you to move. Muévete, move. <laughs> move. move. Uh, Como la de Madagascar. <laughs> I like to move it, move it. <laughs> Just like que they say in Madagascar. <laughs> <laughs> La fe no queda estática. Faith is not static. La fe siempre te lleva al movimiento. Faith Dígame algo you por to favor. Porque detrás de cada movimiento hay una bendición para ti. Y hay una lección escondida. And there is a hidden lesson. Quiero hacer un paréntesis. I want to, uh, take a brief ¿Cuál era este lugar? Llamado Zarepta. What was this place named Zarephath? Jesús le dice a sus discípulos siglos después, Jesus tells his disciples um, ages later, que en Israel habían muchas viudas. That in Israel there were many widows. Pero Dios no escogió a ninguna viuda israelita, but God did not choose uh, an Israelite widow, sino que escogió a una viuda que vivía en Fenicia. But he chose a widow who lived in Zarephath. ¿Por qué? Why? Dios escogió una viuda que vivía en el campamento o en el territorio enemigo. God chose a widow that lived in enemy Atención territory. A eso. Pay attention to this. Las probabilidades cada vez disminuyen más de que haya una bendición. The probabilities lessen that there'll be a blessing. Esta mujer vivía en el campamento enemigo o más bien en el territorio enemigo justo donde Jezabel vivía. This woman lived in enemy, enemy territory just where Jezebel lived. La peor enemiga de Elías. The worst enemy of Elijah. <laughs> Pero Dios está planeando algo en el lugar más inapropiado? For God is planning something in the most inappropriate place. Dios te está diciendo que te muevas al lugar donde precisamente está el territorio enemigo. God a veces tú estás trabajando en un lugar que se siente como este lugar. You know sometimes you're working in a place that feels like this place. Pero resulta que el Señor te tiene ahí. But it turns out that God has you there Porque ahí Dios te va a bendecir. Please un aplauso God is going al Señor. You. Can you give the Lord a hand clap? En el territorio enemigo te bendice. That even in enemy, enemy territory he can bless you. Yeah. Amen. Y ahí le dice el Señor, "Vete allá." Ahora lo dirige a una mujer, versículo 10. So in verse 10 he directs him to, to a woman viuda, who is a widow. Dentro de la sociedad está en el más bajo nivel.

La provisión que ella toma para la, eh, la leña que ella toma es tan solo, dice la escritura, dos troncos o dos pedazos de leña. Y la Word says que she um, was so poor that when she went to go make a fire, she only had two uh, logs. Es decir, una comida y se acabó. That's to say she could only make one meal, and that was it. El Señor te mueve. The Lord moves you hacia un milagro, towards a miracle. La fe te revela dónde está tu provisión. Faith is going to reveal where your provision is going to come from. Pero dentro de ese milagro, but within that miracle, está el milagro de otra persona. is somebody else's miracle. Wow, let's go. Está usted conmigo? Are you with me? Tu milagro encierra el milagro de otros. Your miracle Involves other people's miracles. Mientras él estuvo en el arroyo, era su milagro. When he was at the brook, it was simply his miracle. Era su bendición exclusiva. It was an exclusive blessing for him. Todo Todo mundo estaba en la sequía, Elías estaba bendecido. Everybody else was in drought, but Elijah was being blessed. Tú dices todo mundo está en pandemia, pero a mí me está yendo super bien. You say the whole world is in a pandemic, <laughs> but I'm doing just fine. Pero el Señor dice no te quiero ahí para siempre. But the Lord says I don't want you there forever. Yo te quiero creciendo en la fe, que I bendice a otros. A faith that blesses others. Amen. Dios te quiere bendiciendo a otros. God wants you blessing others. Tu milagro encierra la esperanza de alguien que no la tiene. Your miracle involves somebody having a faith that didn't have it before. Aquel que está hopeless. Someone who is helpless. Y sin esperanza. And without hope. Va a obtener un milagro por tu fe. Se lo cree. To see a miracle because Yo no sé, mi, mi español no está como muy claro hoy. I o usted think, me está entendiendo, ¿sí? I think my Spanish is amen. very good today. Or is everyone understanding? Usted me puede gritar, no me pongo brava. You can yell at me, it's okay. No I problema, por eso. Di, amen. <laughs> <Scream> amen, <laughs> it's okay. Y esta mujer, usted conoce la historia, dice la palabra que ella no tenía mucho y tenía un hijo. And um, this woman, we all know the story. She didn't have very much, but she had a son. Versículo 12. Verse 12. Le dice, le juro por el Señor. Estoy leyendo la nueva, la New Living Translation. Dice, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. But she said, and this is in the New Living Translation, I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house. Solo me queda un puñado de harina en el frasco. And I have only a handful of flour left in the jar. Un poquito de aceite en el fondo del jarro. And a little cooking oil in the bottom of the jug. Y estaba juntando algo para de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. I was just gathering a few sticks to cook this last meal, and then my son and I will die. Tengo una pregunta para usted. I have a question for you. La forma en que ella habla, ¿le suena a usted que Dios le dio una orden? The way that she was speaking, does it sound like God had <laughs> given her an order? No. ¿Cierto que no? No. Pero Dios qué le dijo Elías? But what did God tell Elijah? Yo ya le di la orden a ella. He said, he told Elijah, I already instructed the woman. ¿Ella habla como alguien instruido por Dios? Does she sound like someone who received instructions from God? No. Or do you maybe see it a different way when you read this? No. Ella no conocía a Dios. She did not know God. En la Reina Valera dice Jehová no mío. In, in the older version um, it said Jehovah your God, not mine. Entonces, ¿qué pasa con Dios que me está diciendo que haga algo porque ya preparó el camino, pero resulta que no parece así? So, what is it that God tells me to go do something that he's already prepared a way for, but then I show up and it doesn't seem that way? Traducido al inglés, al español, que camines por fe. Translated in English or in Spanish, he's telling us to walk by no faith, por vista. not by what we see. Parece que no. It seems like it's pero not. Pero es, but it is. No se ve, you, pero está. You can't tell, you can't see it, but it's there. La realidad es esta. The reality is this. Pero Dios me dice que hay otra realidad superior. But God tells me there is a superior reality. ¿Cómo vas a caminar tú y yo? ¿Cómo vamos a caminar? How are we going to walk? ¿Por fe o por lo que vemos? By faith or by what we see. Ella vivía en la, en la puerta de la ciudad, porque la propia ciudad la veía como desventurada. She lived at the entrance of the, the town or the mm -hmm. village, because she um, viewed was the village as um, homeless. Oh, homeless. Mm -hmm. Alguien que no tenía ninguna eh, completamente sin privilegios. She was completely without any types of privileges. Nada. She had nothing. Nobody would believe that a person in her situation would be a fountain of riches. Has it ever <laughs> happened to you that nobody believes that you're going to be able to do something? Eso no es para ti. This isn't for you. No te ves como que seas para eso. I mean, look at you, you don't look like you're cut out for that. No, no, no estás en la medida de la grandeza. You're not in that measure of greatness. Pero Dios escogió a una viuda en un territorio enemigo con un hijo raquítico. No sé cómo se dirá eso. <laughs> <laughs> eh, flaquísimo, flaquísimo. Pero <laughs> God chose a widow, a woman en <laughs> sí, no enemy sé. territory, uh -huh. with a son who was very frail and thin and weak. Uh -huh. Para decirle a Elías, yo ya la preparé. <laughs> And he told Elijah, I already prepared her. Está al lado. Ya está listo. Tell the person next to you, no parece. it's ready. It doesn't seem like it, but it's no ready. Parece, to go. Pero está listo. It doesn't seem like it, but it's ready to go. ¿Qué era lo que había en esta mujer? What had happened in this woman? Dios había trabajado en el corazón. God had worked in her heart. Uh -huh. Aquí vienen las grandes equivocaciones que cometemos cuando no tenemos fe. ¿Se acuerda que le hablaba del discernimiento? I on Samuel buscó un rey con las características físicas. Samuel was looking for a king who had king characteristics. Dios buscó un rey con las características espirituales. But God looked for a king who had the spiritual characteristics. Cuando tú caminas por fe, tú no te dejas faith, llevar por la apariencia. You don't let yourself be deceived by appearances. They got Say amen, amen to that. Cuando tú caminas por fe, when no you, te dejas llevar por lo que ves. When you walk by faith, you don't allow yourself to be um to be taken away by the things that you see. cuando tú caminas por fe te conviertes en alguien con discernimiento you faith, you y usted se va a sorprender de lo que Dios puede hacer en medio de la improbabilidad más grande Dios puede usar a la persona que usted menos se imagine God will use the that para ser una bendición y siendo una bendición para usted, usted se convierte en el milagro de ella. And being um, and a blessing for you turns out to be a miracle for another person. No parecía, pero su corazón sí estaba listo. It didn't seem like it, but her heart was ready. Por eso Dios dijo: Yo ya le di la orden. That's why God said I, I already instructed her. El Espíritu her. Santo está trabajando en corazones The Holy a is tu favor. different people's hearts in your favor yeah cuando llegues parece que no when you show up it'll seem like it's, it hasn't been done pero ya Dios habló a ese corazón but God already aleluya. spoke to den that heart aleluya den un aplauso heart. al Señor prepárate prepare yourself en español decimos nosotros para estrellarte in Spanish we say uh, to crash into something <laughs> yeah <laughs> Porque lo vas a ver todo gruñón. Because you're gonna see someone who looks angry. Pero Dios lo preparó para ser alguien bien especial. But God already prepared that person to be someone special. Vas a ver a esa persona bien dura. You'll see someone who's really hard. No parece, no le gusta. And you'll see it doesn't seem no like. No le caigo it. bien. That, that person doesn't even like me. Pero Dios preparó ese corazón. But God already prepared that heart. Vas a ver que no tiene ningún interés en lo espiritual. Seem like who has no in the Pero things, ya el Espíritu Santo lo ha tocado. Aleluya. Y la historia termina con una bendición de la provisión. The story ends with a of la escritura dice que ella obedece a la orden de Elías. The scripture says that she um, obeys Elijah's instructions. Versículo 14. Verse 14. ¿Qué hacer cuando la persona no what do we do <laughs> when the person doesn't seem like they're the right person? Empiezo a usar el poder de la palabra. Start using the power of the word. ¿Se cerró esa puerta para ti? Maybe there was a door that was closed Parece for you. Que no. It seems like it's not going to happen. Párate frente a esa puerta Stand in front of that door y declara la palabra. And declare the word. Versículo 14. Let's see verse 14. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. For this is what the Lord, the God Hallelujah. of Israel, says. There will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again. That is where you need to stand in faith. Ahí es donde tienes que usar los weights. That's where you have to use those pesas. And start to say. vas a hacer. And start to te say, vas a abrir It is going to happen the vas door is going to open ablandar and that person's heart is going to be softened. la provisión va a llegar provision will arrive la, el, la enfermedad se va a acabar will end. el milagro va a suceder the miracle will happen ya yeah. pero resulta que cuando nos encontramos con una viuda como esta But it turns out that when we run into a widow like this one No es la voluntad de Dios. We think it's not God's will. No, ya me dijo que no. No, nope, she's already said no. Me rechazó. She rejected me. Y lo veo personal. And we take it personal. Una historia de la vida real. <laughs> a real life story. Cuando el pastor Satirio, eh, mi pastor, fue por primera vez a buscar un espacio de 15 minutos en una radio de la ciudad When uh, my pastor Pastor Satirio went to look for a radio slot a 15 minute radio slot um, in the city El dueño de la emisora le dijo No tenemos espacio para cristianos The, um, the owner of that uh, radio station said we don't have space here at this radio station for christian people No queremos programas cristianos We don't want any christian programs Así que no podemos darle 15 minutos. So we can't give you 15 minutes of air time. El salió de la emisora, afuera cruzó la calle, he left um, the radio station and he crossed the street. Y le dijo al señor, and he told the Lord, ya no quiero minutos. I don't want 15 minutes anymore. Yo quiero la emisora. I want that whole radio station. <laughs> mm -hmm. Años después, como dos o tres años después, or three years later, el dueño de la emisora fallece y la hereda su hijo mayor. The, um, owner of that radio station passes away and his son uh, inherits that radio station. Su hijo llega a los pies de Cristo. And then uh, the owner's son uh, meets Jesus, has an encounter with Jesus. Va a la oficina del pastor. Goes to Pastor y Le dice pastor. And Esta emisora quiere ser suya. ¿Qué pasa? ¿Cómo actúas tú cuando las cosas parecen que no son? How do you when seem like not work out? Yo te puedo decir cómo reaccionó Elías. Elías tenía una palabra. Elijah had a, a word. Dios le dio la orden ya. God already gave Dios her le the instruction. God already Dios gave le dio an la instruction. Orden ya. God already gave an instruction. Lo único que yo tengo que hacer es activarla. The only thing I have to do uh -huh. is activate that word. ¿Y cómo la activo? Diciéndole lo que va a suceder. And how do I do that? By telling her what's going to happen. Eso se llama palabra profética. That is called prophetic word. Y la lanza y le dice... And he delivers that word and he provisión says, no se va a acabar. Your provision will never end. Amen. Versículo 15. sucede? 15, we'll see what happens. Ella hizo lo que Elías le dijo. <laughs> She did as Aleluya. Elijah said. Amen. Yeah, yeah, yeah. ¿Cuál es tu reto? What is your challenge? ¿Es el gobierno, son las leyes, es la economía, es la salud? Is it the government? Is it the laws? Is it um, the economy? Your health? ¿Cuál es tu reto? What's your challenge? Que parece que no va a ser. What's the thing that seems like it's just not going to happen? ¿Es la conversión de tus hijos? Maybe it's um, the, your children coming to Christ. ¿Es la conversión de tu familia? Maybe it's your family ¿Eres coming el to único? Christ. Maybe you're the only one in your family who knows Christ. Toma esta palabra. Take this word. Haz lo que hizo Elías. Do what Elijah did. Funcionó. It worked. Funcionó. It worked. Porque la fe siempre funciona. Because faith always works. La fe va acompañada de obras. Faith is accompanied by works. Y esta yeah. es la fe que me revela dónde está mi provisión. That is the faith that reveals to me where my provision is. Pero no queda ahí. Pero en la segunda parte ya estoy terminando. It doesn't end there. This is the second part. I promise I'm almost I promise, done. I promise. <laughs> sí. Dice el versículo 17. Verse 17 says. ¿Se acuerda que que es un músculo, verdad? La fe. You faith. remember that faith is a muscle. En el primer nivel las cosas me llegaban a la casa. In the first level things come to me. Lloraba y Dios lo hacía así. I would pray and the Lord would just do it. Ay, oh, qué fácil es ser cristiano. Man, how easy it is to be a Christian. Oh, Dios me tiene consentido. Man, God is spoiling me. Everything I ask, he get me. He give me. He get oh, me. Oh, wow. le pido, me da, me da, me da. Me voy para Macy's y quiero esto, quiero esto, quiero esto, <laughs> quiero esto. I go to Macy's and I say I want this and this and this and Exacto. this. Toma, toma, toma. <laughs> Los muchachos se van para la, la escuela y dicen la quiero a ella y cae rendida a sus pies. <laughs> the young boys go to school and say that's the girl I want and she falls for him. Es sí, fácil. Pero no es así. But it's not like that. Entonces lo lleva a Zarepta. So he takes Elijah to um, Zarephath. To enemy territory. Usa un instrumento improbable. He uses an uh, unexpected uh, instrument. Y le da una orden a, a esa mujer. And he gives that woman a, an order. No parece it, que va a ser mi bendición. It doesn't seem like that's where the blessing was going to come from. Y ahí es donde tú te encuentras con ese profesor de la universidad que te trata mal. And this is where you encounter that um, professor at school that treats you poorly. Pregunta, hay una pregunta y tú con la mano así y, y salta. No veo preguntas. There, there's a question and you raise your hand to, you know, answer and he skips over you. Esa persona que te ignora. That person that ignores you. Pero Dios te está diciendo, es un instrumento. But God is telling you that person's going to be an instrument. Ahora viene la tercera prueba. Now it's that, the third challenge. Por mucho tiempo él ya estuvo comiendo otra vez bien. Por puso long gordito. Time, Elijah was eating well again. He got a little chubby. Dormía bien. He slept well. En la casa de la viuda. At the widow's home. Parecía que tenía una familia. It felt like he had a family. Versículo 17. And then verse 17. Después el hijo de la mujer se enfermó. Some time later, the woman's son became sick. Y al final muere. And finally he died. ¿Qué pasó, señor? What happened, Lord? Tú me mandas aquí. Ella mm -hmm. es mi bendición y ahora me la vuelves a quitar. You send me here, she was the person that was blessing me and then you take this away from me again? Todos se ponen su contra. Everything goes against him. Incluso la viuda, including the widow. Y por último, and lastly, ahora tiene un funeral. Now there's a funeral. Y esa es la segunda parte. And that's the second part. La fe no solamente me revela dónde está mi provisión. Faith doesn't only reveal where my provision is. La fe me revela lo sobrenatural. The faith is also going to reveal the supernatural. El poder sobrenatural de Dios en todas circunstancias. The supernatural power of God in every circumstance. Permítame decirlo así. Let me say it like this. Es fácil creer que Dios va a multiplicar cuando yo tengo algo. Yeah. It is easy to believe that God is going to multiply things when I have something. Yeah. Yeah. Es fácil creer que todos los días Dios va a hacer algo para traer mi provisión cuando yo tengo una 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 reserva. It's easy to believe that God is going to provide for me when I have a reserve. Yeah. Pero cuando todo murió. But when everything is dead. ¿Qué hacer? What do we do? Bueno, esta mujer reclama a Elías. This um, woman she, uh, comes against Elijah. Y entonces Elías hace lo que todos debemos hacer, versículo 20. And then Elijah does what we should all do and we're looking at verse 20. Versículo 21, perdón. Or actually verse 21. Entonces Elías se tiende sobre el niño tres veces y clama al Señor. And he, Elijah, stretched himself out over the child three times and cried out to the Lord. ¿Sabe que hasta aquí no había aparecido el ingrediente de la oración? And did you notice that up to this point we had not seen the ingredient of prayer? No. Palabra, cuervos, palabra, viuda, comida. It was just word and then the ravens word and then the widow and there was food. Pero ahora aparece el ingrediente de la oración. But now we see that ingredient of prayer. Ahora usted sí está in shape. Now you're really <laughs> You are in, really in shape fit and forma. Como hay de. <laughs> like <I> de. <did. laughs> Haciendo ejercicios todos los días. Doing exercise every day. Descubrió el secreto. You discovered the secret. La fe Crece mediante Faith mi oración. Rose through prayer. Porque la oración me lleva a ser un creyente que ejercita ese diálogo con Dios y va creciendo en conocimiento. Because faith Señor. takes me to exercise that dialogue with God, which makes me grow in my faith in God. Porque conozco más a Dios mediante la oración. Because I get to know more about God through prayer. Ya no dependo de una palabra profética. I don't depend simply on a ya no prophetic dependo word, de una bendición. I don't depend on a blessing. Ahora dependo del Dios que aún venció la muerte. I depend on the God who um, had victory over death. que no tiene ninguna imposibilidad. A God who has no impossibles. El tercer nivel es donde tú sabes que lo sobrenatural acontece. The third level is where you know that the supernatural things do happen. Incluso en medio de la muerte, including in the midst of death. ¿Cuántos sueños han muerto y tú pensaste que se quedaron en el cementerio? How many dreams have died and you thought they're just in the cemetery? ¿Cuántas cosas tú dijiste ya definitivamente no va a ser? How many things have you said it is definitely not going to happen now? Pero ahora la fe me lleva al poder sobrenatural. But now faith takes me to a supernatural power. Y entonces ahí aprendes a orar. And that's where you learn Y pray oras y oras y oras, y oras pray, and pray, and pray, sin cesar. Hasta que ves la mano de Dios until, hacer el milagro. Until you see God's hand do that miracle. Ese poder está en ti. That power is in you. El poder de la oración. The power of prayer. Las cosas no caen del cielo. Things don't just fall from heaven. Hay que traer el cielo a la tierra. A través de la oración. Through prayer. Tres veces se acuesta sobre el niño, clama para que le devuelva la vida y el Señor. Versículo 22. He lays, um, he stretched himself out over the child three times and cried out to the Lord. And then we see in verse 22. El Señor oyó la oración de Elías. The, the Lord heard Elijah's prayer. Tell the person next to you, God heard your prayer. Siempre lo hace. He always does. Siempre lo hace. He always does. And, and la, the life of the child returned and he revived. El milagro de Elías. El proceso de crecimiento de su fe, de desarrollo de su fe. Um, the growth of his faith, Incluía el milagro de la viuda miracle, y el desarrollo de la fe de ella. And the of her faith. Wow. Tú y yo no crecemos solos. You and I do not grow alone. Y que estado te necesito. Tell the person next to you I need you. Para crecer. To grow. Te necesito. I need you. No crecemos solos. We don't grow alone. Usted no dice yo tengo fe pero mi esposo no, él es un incrédulo. You don't say <laughs> I have faith but not my husband, he's a unbeliever. Yo soy la devota. I am the devoted one. No. La fe es en conjunto. Faith is together. Mi proceso de fe tiene que llevar a otros conmigo. My process of faith has to bring others with me. Además eso hace el viaje más interesante. Plus that makes the journey more interesting. Yeah. Porque estás creciendo tú, pero están creciendo tus hijos. Because you're growing in your faith, but your children are growing with you. La historia termina en el versículo 24. The story ends in verse Ahora 24, sí termina. <laughs> And now it's really it's gonna end. Mira lo que dice la palabra. Ahora estoy convencida. It says now I know for sure de que usted es un hombre de Dios, that you are a man of God, y que de verdad el Señor habla por medio de usted. And that the Lord truly speaks through you. Amen, amen. Lo sobrenatural. The supernatural alcanza Dimensiones inexplicables. It reaches dimensions that are inexplicable. Aleluya. Aleluya. Entonces ahora usted puede hacer como hizo el pastor Satirio. Ya no quiero 15 minutos. Quiero todo. So you could do as Pastor Satirio said. I don't just want 15 minutes. I want that whole radio station. Señor, no quiero un pedacito. Quiero todo. God, I don't just want a little piece of it. I want the whole thing. Aleluya. Colócate de pie. Why don't you Hace unos minutos fate. estaban cantando What you was famous for. Podemos volverlo a hacer? If we could sing um, what you are famous for. Famous. ¿Cuál es tu nivel de fe? What is your level of faith? ¿Tienes DoorDash en la puerta todavía? Are you still waiting for DoorDash to show up at your door? O ya te llevó el Señor ante la viuda. Or did the Lord take you to the widow? Y está la cosa difícil. And things are difficult. Pero hoy el Señor te dice, da la palabra. But today the Lord says, just speak that word. O ya se puso todavía más difícil. Or maybe you're in a level where it's even more difficult. Donde parece que está muerto. Where it looks like things are are just dead. Y el Señor te dice, cúbrelo con tu fe. And the Lord says, cover that with your faith. Una, dos, tres veces. One, two, three times. Va a volver a la vida. It will come back to life. No te de miedo. Va a volver a la vida Do not sueño. be afraid. It will Aleluya. come back to life. Va a volver a la vida. It will come back to life. Cuando empiezas a orar, when you start to pray, todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo. Everything that you um, that you take here on the earth will be taken in heaven. La canción dice Dios de la sobreabundancia. This song says God of of abundantly. Dios que excede más allá lo que pido. The God who exceeds the things that I ask for. Dice lo que yo pido o pienso. It's what I what I ask for or what I think. ¿Qué estabas pensando? ¿Que iba a ser 15 minutos? What were you thinking <laughs> that it was just going to be 15 minutes? Solo una fracción de bendición? Just a fraction of a blessing? Dios dice, "Es todo." God says it is the whole thing. ¡Aleluya! Tu sanidad es completa. Your healing is complete. Tu bendición es completa. Your blessing is complete. Tu bendición es completa. Tu provisión es completa. Tu vision es completa. Tu sueño se cumple Your completo. Tu deseos son made true. Tu proyecto en él está hecho. Tu proyecto en el Estado. Tu proyecto en el Estado. Ahora, ahora. Pray. Atrévete. Pray. Why don't you dare to pray? Porque él te escucha. Porque él te escucha. Porque él te te escucha. La Biblia dice, Elías será como nosotros. The Bible says that Elijah was like us. Y oró por la lluvia. And he prayed for rain. Y el Señor trajo lluvia. And the Lord brought rain. ¿Tú te pareces a Elías? You are like Elijah. Hallelujah. You're, you. are like Elijah. Fe es como la de your faith is like Elijah. So your, your miracles Elias. can be like Elijah's miracles. Hallelujah. Al Señor. While you worship the Lord?